Noches, gente de Punta de Lanza, soy Santi y vamos a ir hoy con una partida de Panzer Corps 2. Vamos a ir dándole paso al juego, a ver si se muestra. Vale, lo voy a mirar ahora en el gestor de la transmisión. Vamos a actualizar esto. A ver que vea que está todo bien. Vale, perfecto. Vale, ya cargado el mapa, tenemos un nuevo héroe que nos da una bonificación que es defensor tenaz. Más uno de defensa por cada unidad enemiga adyacente. Vale, esto se lo voy a poner yo creo con la infantería. Este ya tiene héroe. Estos son paracaidistas. Granaderos. Los granaderos podría estar bien. Sí, a los granaderos. Que tienen mucha experiencia y van muy bien. Vale. Vamos a poner aquí en héroe, asignar héroe y se lo asignamos. Cerrar. Vale. Voy a ir dando reemplazos a todos. Tengo muchas unidades muy tocadas. Vale, vamos a ir gastándonos aquí la pasta. Vale, he comprado un Strike Shoot. Y voy a comprar alguna unidad más. Tengo 59 de 64. Voy a mover todo desde la reserva. Yo creo que no tengo nada en la reserva. Unidades desplegadas ninguna. Y unidades por desplegar todas estas. Vamos a comprar. Vale. Voy a comprar otros paracaidistas. Ya tengo 62 de 64. Y voy a comprarme... Yo creo que un antiaéreo. Me apetece tener un antiaéreo. Este ocupa uno, este ocupa uno, este ocupa dos. A ver, este. Ah, mira, tengo aquí estos capturados a los ingleses. A ver, en comparación este con este. Cuesta más, tiene más daño contra vehículo. 3838. Hola. Valles Manía, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por conectarte al canal. Vale, perfecto. Bueno, pues ¿por dónde íbamos? Por aquí. Estaba viendo la diferencia entre este flak y este flak. Este ocupa 2, cuesta un poco más, pero yo creo que viene bastante mejor. Solo le veo una cosa negativa, ¿vale? Y es en el defensa terrestre, defensa aérea. Defensa terrestre tiene menos tiene más defensa terrestre, pues este es el que voy a comprar.
Y ya tengo 64 de 64, ya tengo un FLAC, ¿vale? Que me apetecía mucho tener un FLAC, está aquí. Vamos a ver el mapa estratégico, ¿vale? Estoy aquí en el norte, tengo que conquistar Compiègne, París, Orleans, Le Mans, Caen, Le Havre, Rouen, o sea que tengo muchos objetivos, ¿vale? Es un mapa muy grande, solo hay 20 turnos y tan bisoño, ¿qué tal? Muchas gracias, por seguirnos en el canal. Bueno, no sé si vienes de Punta de Lanza o no, o si no eres tan bisoño como lo parece. Vale, aeropuertos. Veo que aquí hay en Rouen. Eso siempre es muy importante. París tiene aeropuerto, Orleans tiene aeropuerto y Le Mans tiene aeropuerto. Y luego ya aquí no sé si me dará tiempo de llegar. Vale, entonces va a haber que dividir mucho las fuerzas porque voy a tener que ir por el norte para coger Le Havre, Rouen y Caen. Y por el centro y por el sur para coger París y Orleans y Le Mans. Y Compiègne. Vale, entonces vamos a ir desplegando las fuerzas, a ver qué tal. Vamos a ir primero con la aviación. Vale, aquí están cerca. Aquí tengo un aeropuerto, aquí tengo otro aeropuerto y aquí tengo otro aeropuerto. Voy a usar estos dos aeropuertos. Haré como en las partidas anteriores. Los Stukas, en principio, no los voy a arriesgar. Porque entiendo que él tendrá muchísima aviación. ¿Vale? Entonces, voy a poner aquí el antiaéreo protegiendo las artillerías. Esta artillería, como es un Sturmgeschütz, lo voy a poner por aquí para que viaje hacia el sur. Recon. Bueno, y los paracaidistas los voy a poner alejados. Vale, con los paracaidistas yo creo que voy a intentar tomar Orleans con los dos paracaidistas. Así no tengo que bajar tan lejos. Pero tengo que tener mucho cuidado con sus aviones. El Recon. Yo creo que el Recon, pues por aquí mismo. Y ahí se quería haber comprado vehículos. Y se me ha olvidado. Pero bueno, he gastado mucha pasta. Ya, o sea que los granaderos entonces los voy a usar por el norte que tienen vehículos. Junto con los pioneros que tienen vehículo. Y estos que no tienen vehículos ya. Los de la Wehrmacht. Vamos a bajar dos hacia Compiègne. Y el resto hacia París por aquí. Vale, y ya solo nos quedan los tanques. Yo creo que el grueso de tanques por aquí no me imagino que haya muchos tanques. Aún así, creo que voy a poner el Panzer 4. Un Panzer 4 por aquí. Opa. Desplegar. No, este que tiene más experiencia por aquí. Junto con los Panzer 3 y este Panzer 4 aquí, y ya lo tenemos todo: 64 de 64 unidades y todos desplegados. Pues vamos a darle a comenzar el primer turno: 1 de 20. Tampoco es tanto tiempo, que es un mapa muy largo. Vale, vamos a ir con un poco de cuidado. Vale. Vamos a ir machacando
hasta infantería, por ejemplo. Vamos a protegerla con el contracarro. O sea, digo, perdón, con el antiaéreo. Uf. Mierda, este no me lo esperaba. Vale, pues este no va a hacer ya nada. Voy a proteger las artillerías. No me gusta mucho, ¿vale? Porque aquí tiene, él es un contracarro. Bueno, puedo... Vale, puedo atacarle con ese de todas las maneras. Y así ya lo dejo un poco protegido. Aquí tengo un cañón. Uy, perdón, no quería mover a los paracas, quiero mover a los de debajo. Es también un contracarro, así que vamos a darle. Vamos a ir dándole cera. Estos los dejo por aquí. Y con los paracaidistas vamos a llevárnoslos por el borde a ver si tenemos suerte y no nos los cogen. Aquí hemos descubierto un tanque. Vale, no me gusta mucho este comienzo, teniendo que haber dejado expuestos a esos. Vamos a ver. Este, algún caza más, aunque aquí ya los tengo protegidos. Este protege. Bueno, no creo que no protege. Vale, vamos a intentar que el daño sea lo menor posible. Vale, ahí hay una tanquetita. Ese no lo voy a llevar hacia allá. Este lo dejo aquí. Los Stukas no los voy a mover. Pues voy a finalizar ya el primer turno. Bueno, no le ha hecho nada. Bueno, él por suerte tampoco me ha hecho nada. Uf, bueno, 3, pero lo ha perdido 6. 1, pierdo. Retrocede esa infantería. Vale, está bien porque este ha perdido mucho. Vamos a ver este qué daño puede hacer. 0, 2, 0, 1. Aquí. Bien, perfecto. Vamos a ver los aviones. Vale, le hacemos caer la primera unidad. Bien, pierde 5 y ahora ya vamos con la tocada. Bien, este se ha quedado muy, muy tocado. Vale, no, él no me ha atacado aquí, o sea que eso está bastante bien. Vamos a seguir aquí atacando. Vamos a arrinconarle. Vale, este que es el Panzer 4. Vamos a sacarlos del río. Ah, este es el Stug. Este no es un Panzer como tal. Vale, de estos me he librado, así que vamos a desplegarlos. Fenomenal, porque llegan con toda la fuerza. Voy a conquistar el aeropuerto este. Bueno, suerte que he tenido que no había nadie. Si no me crujen. Y este, pues no lo voy a acercar en este turno, lo acercaré en el siguiente.
Y aquí tiene un bombardero, que este es un bombardero táctico, este tendrá que largarse de aquí. Y con estos dos intentaré conquistar Orleans. Vale, aquí tiene una artillería. Vamos a darle cera. Qué pena que no llego con estos. Pero vamos a ir cercándola. Aquí tiene este caza, entonces nada. Vamos a ir moviendo la infantería. Bien. Vale, perfecto. Así le rodeo esa unidad. Ahora le rodeo esa otra. Perfecto. Este es un Panzer 3F. Yo creo que por aquí no me hace mucha falta. Me lo voy a llevar por aquí. Bueno, me acabo de dar cuenta que he dejado esto desprotegido. Ahora pueden venir aquí. Voy a retirarlos. Porque si no me pueden crujir ahí a la artillería. Lo que queréis comentarme, comentármelo por el chat, ¿vale? Y por aquí ya están todos movidos también. Aquí ya están todos movidos. Aquí también. Pues finalizamos turno. Vale, van al aeródromo de París. Bien, ese se ha metido ahí solo. Ya se ha ido a atacar al Stuka, mi base. Bueno, no han ido por la artillería. Uf. Vale, vamos primero con la aviación. Vale, ese que vaya tomando contacto. Me fastidia mucho que haya venido por el Stuka aquí. Porque ahora tengo que gastarme el dinero 67 en reabastecer el Stuka. Vale, con el otro Stuka yo creo que me voy a arriesgar a llevarlo hasta ahí. Porque además este le puedo mover a... No. Sí, bueno, yo creo que aquí está rango del Stuka. Vale, aquí no hay nadie. Vamos a coger esta ciudad. Uy, ahí no me voy a arriesgar, que aquí como tenga alguien me cruje. Como esa unidad está rodeada, no voy a hacer nada con ella. Va a ir perdiendo fuerza ella sola. Vale, muevo esa artillería ahí. Esa la bajamos un poquito. Vamos a ver aquí. Vale, vamos rodeando también ahí.
Y vamos a posicionarnos en Orleans también. Que ya está rodeada. No la voy a atacar. Prefiero que me ataquen ellos. Que se hacen más daño. Vale, se le coloco ahí. Y yo creo que ya no me queda nada por mover. Finalizamos turno. Vamos a ver si tiene aviación. Sí, aquí. Y aquí le quedan dos. Vale, ha perdido cuatro. Uf. 2-5, muy bien. Vale, pues vamos a por sus aviones lo primero. Espera, espera, primero este. Que ataque primero este. Vale, así lo baja un poco. El otro avión, ¿dónde ha ido? Al sur. Nada, pues este de momento que no se mueva. Este ya que ataque. Vale, lo ha dejado con uno. Vamos a coger el de 6. Vale, una unidad menos. Vamos a coger el Stuka de 10. Bombardeamos ahí. Y nos queda este Messerschmitt B109. Que no solo bombardea a metralla aquí, sino que va a proteger al Stuka. Vale, ¿cómo estamos aquí? Pues este, nada, reemplazos y ya está. Ese ataca ahí y se mueve aquí. Este le da paso aquí. Vale, y ya tengo el camino libre. Hacia París. Vale, vamos a ver por aquí qué tengo. Este se ha librado del cerco. Este ha sufrido bastante. Vamos a reavituallarlo. Este le junto aquí. Este le meto aquí. Sí. Sí. Hola. Hola Mark, ¿qué tal? Sí, son muy pocas unidades las que tengo para tanto francés. Vamos a ver este. Le podría hacer ahí bastante daño. Dos seis, bien. Jolín, este casi no avanza. Vale, pero bueno, yo creo que me va a ir, yo creo que me va a ir bien. O espero. Lo que pasa es que el tiempo son 20 turnos. Habrá que avanzar rápido. Este es un Panzer 3. Ese se cargaría dos ahí. Y este es un Panzer 4. Vale, venga, este aquí. Vale, eliminado. Estos no sé si han atacado, ¿no? Venga, pues fuera. Uf, 6. ¿Dónde estaba el Stuka? Este es el Stuka. No, este es un BEF. Ese es un BEF. ¿Dónde había movido al Stuka? Bueno, los puedo ver aquí. Aquí. Pues el antiaéreo que se venga.
Aquí, debajo del Stuka. Y el otro Stuka lo voy a recuperar. Hombre, Sam, ¿qué tal? Pues la Blitzkrieg va bien, yo creo. Aunque los franceses tienen muchas tropas, yo creo que me va a ir bien. Ya estoy muy cerca de París, ¿eh? He tomado ya esta primera ciudad importante. Orleans la tengo rodeada. Rouen creo que va a caer en pronto. Va a caer pronto. Yo creo que vamos bien. Vamos a dar a finalizar el turno. Vale, tiene ese bombardero. Vale, ese es que me lo está moviendo aquí. Es donde más daño puede hacerme. Vale. Vale, porque él pierde mucho. Uf, ese Panzer. No sé por qué. No sé si es por el bosque o por qué es, pero. Uf, un Matilda. Ojo, ahí tiene que ir. ¿Ve? Ah, debía tener. A lo mejor tenía ya el Stuka seleccionado o algo, porque me lo he traído aquí. Pues venga. Y vamos a traernos. El avión suyo está aquí abajo, o sea que no llego. Espero que no tenga antiaéreos por aquí. Voy a proteger el Stuka con este. Voy a ver si tiene algo aquí. Vale, no tiene nada. Así que se le voy a dirigir para allá. Necesito tomar este aeropuerto ya. Uf, no, ahí me lo pueden pelar. Si lo meto ahí, me lo pelan. Vale, perfecto. Ese ha caído ya ahí. Otra unidad francesa menos. Los de Pionera han conseguido una estrella. Uf, no, no me atrevo a meterlo ahí. Este va a cobrar por parte de estos. Por parte del Matilda. Vale, vamos a avanzar hacia París a ver qué nos encontramos. Vale, tampoco quería. Uy, si tengo aquí este. Vale. Creo que lo voy a meter por aquí a ver qué me encuentro. Y este lo tengo que liquidar con este mismo. Perfecto. Y el Junker ese se gana una estrellita. Vale. Por aquí, a ver qué me encuentro. Bueno, voy a avanzar primero este. Y ahora ya muevo este hasta aquí. Vamos a mover. Uy, a lo mejor ahí me he arriesgado mucho. Porque no sé qué me va a venir por aquí, ni qué tiene por aquí el francés. Pero bueno, París ya la estoy cercando. Vamos a ver aquí en Orleans. 1-3. Yo creo que es momento de ir asaltándola. Vale, que aguanten ahí, no me importa, ya solo le quedan dos. A la siguiente ya la conquisto. Y por aquí ya vamos también avanzando. Necesito este aeropuerto. Ya. O este aeropuerto de París. Vale. Pues tengo muy poquitas tropas para tanto por hacer. Vamos a darle al fin. Vale. Su avión se va al aeródromo de París. Vale. Ese se suicida. Este vuelve aquí. Ah. Como los tengo en el puente, los ha sacado. Vale. Ha retirado el Matilda un poco. Vamos a seguir machacándole el Matilda.
Perfecto. Vamos a coger esta. Estos los vamos a reabastecer con el caza. Voy a proteger el Stuka. Vale, aquí no sé si traemos una artillería. Vale, no. Voy a reforzar estos. Y vamos a ver qué tiene por aquí este. Vale, perdería contra el Matilda. Aquí 3-4, no me merece la pena todavía. Vamos a traer otro caza aquí. Así veo que tiene. Nada, no hemos hecho nada, pero ya vemos que aquí en Lejarbe tiene una infantería y aquí no tienen nada. Vale, vamos a machacarle esta. Salir huyendo bastante. Esta la reforzamos. Vamos a avanzar esto un poquito. Vale, esos están libres. Pues vamos a tomar aquí esta ciudad con un Panzer 4. Avanzamos esta y avanzo esta. Vale, me atacará ahora con esta, pero bueno, tiene fuerza 10, yo creo que no hay mucho problema. Y aquí ya tomo Orleans. A estos les cojo refuerzos, así ya tengo los dos casi a tope. No sé si pasar por aquí, porque este es un bloqueo y pillaría bastantes bajas. Voy a ver si puedo ir por aquí por el sur y luego dar así un pequeño rodeo. Vale, ya han caído bastantes ciudades. Vamos a ver el mapa estratégico cómo vamos. Turno 6. Rouen. Estoy ya amenazándola. Le Harvey me estoy acercando. Tengo que ir a Le Mans, que está muy lejos. Y París. La estoy amenazando ya. Vale. Ué. Ah, que le he dado. Vale, se ha venido aquí. Uf. Vale, ese es fuego de protección. Son pioneros, la ha dejado en 3, ¿eh? Como mueva este, me los cruje. Mierda. He perdido una infantería. Eso me fastidia mucho. A ver. Los paracaidistas no son. Es una de la Wehrmacht. Joder, este tiene que pasar por el bloqueo. Perdería 4 en el ataque. Bueno, solo puede atacar a una de las dos. Joder, qué bueno, me fastidia haber perdido a estos. Vale, vamos a ver, pero su avión ha venido hasta aquí. Así que vamos a coger los cazas. Y vamos a rematarlo. Vale, vamos a mover los Stukas. Vamos a cambiarlos de aeropuerto. Ya, yo reiniciaría también. Pero no me voy a poner a reiniciar ahora.
Vale, dejamos el Matilda con 2. Vale, ese no tiene nada que hacer ahí. Voy a traerlo aquí. Perfecto. Y acabamos con el Matilda. Ya, a mí también me fastidia muchísimo, muchísimo perder algo. Vale, 150 por Rubén. Ahora me atacará con esos. Voy a acercar a estos, a los granaderos. Y vamos a machacar. O vamos a ir machacando a esta unidad que se metió aquí. Joder, es que podía haber resistido un poquito más. Qué pena que he movido este. Si no, lo llevaba aquí atrás al río y le crujía. Se rindió. Vale, tengo que pensar. Bueno, con la artillería voy a disparar sobre París. O sea que. Vale, con mucha cautela. Vamos a ir viendo qué tiene por aquí. Uf. Vale. 61 de 64. Bueno, podría comprar una infantería. No sé si es mejor comprarla ahora. A ver. Era una de la Wehrmacht normal, 140. No sé cuánto cuesta. No sé cuánto cuesta normalmente. No la puedo desplegar en otro sitio. Venga. Y finalizamos turno. Uf, le ha hecho perder 3 el bloqueo. Vale, pierde 3, pierdo 2. Joder. A ver este Panzer si no lo pierdo. Vale, lo ha movido aquí. Tal como esperaba. Aquí aparece otro tanque. Vale. Vamos con los Stukas. Ahí le hemos bajado bastante la moral. Vamos a mover a los cazas de aeropuerto. Vamos a acercarlos. Luego ya si eso los moveré al de París. Vamos a ir acercando esta infantería. Este le movemos aquí. Este le pasamos aquí. Y vamos a perseguirle. Ya hemos tomado París, ¿eh? Así sin darnos cuenta. Me da mucha rabia, ¿eh? Lo de la infantería que hemos perdido. ¿La artillería la puedo mover? No, la he movido ya. Y estos los he movido ya todos. Este lo he atacado ya. O sea que no puedo hacer nada con él. Este ya está. Este creo que va a venir aquí a ayudar.
Bueno, tengo miedo de que tenga algo por aquí escondido. Ahí hay algo. Vale, vamos a ver si con esto ya sobrepaso. Bueno, este tanque también hay que tener un poco de cuidado con él, ¿eh? Y me voy acercando a Alemán. Este volverá a atacar aquí. Rubén ya lo he tomado. Vale, pues entonces. Uf, no sé si lo he acercado demasiado, ¿eh? No sé si lo he acercado demasiado, pero no creo que abandone la ciudad por atacarme. Bueno, voy a intentar protegerlo. Solo poniendo ese ahí. Este, reforzarlo. Uf. Este no puedo hacer nada, pero le puedo rodear. Y ese para allá. Así ya les tengo rodeados. O le tengo, tengo esta unidad rodeada. No creo que le pase nada. Y con esto, pues, finalizamos turno. El antiaéreo. Uf, bueno, solo uno. Vale, pierde tres. Yo pierdo uno. No sé dónde me han atacado ahora porque no lo he visto. Ah, aquí. Uf. Vale, bien. Este no lo ha traído aquí, así que vamos a ponerle aquí ya. Ese le paso ahí. Y me traigo este aquí. Vale, voy a tomar esta otra ciudad. Vamos a coger los Stukas. Solo uno. Bueno, al final han caído dos. Esta no hace nada ahí. Nuestra infantería retrasada para allá. Vale, yo creo que el tanque se lo ha llevado para allá, o sea que vámonos de aquí. Y nos acercamos a Le Mans. Y por aquí ya estoy amenazando Le Harvey y luego ya solo me queda Caen. Vale, ¿tengo ya algún aeropuerto más cercano que este? No. ¿Y tengo algún avión alejado? No, tengo todos aquí, ¿no? Este Stuka no he hecho nada con él. Pues aquí. Y los cazas. Vamos a investigar el terreno que nos vamos a encontrar. Vale, aquí tienen un contracarro, o sea que hay que tener cuidado. Vale, Caen lo tienen protegido por con una unidad de carros. Pues finalizamos turno. Así tengo que reforzarlo. Uf. Vamos a meter cerita aquí con los Stuka. Lo primero. Vale, ahí le bajamos los humos.
perdido yo una, esta la voy a reforzar. Vale, aniquilada. Uy, no. No quiero hacer, no quería mover la artillería. Este no llega aquí al aeropuerto. Ah, bueno, es que está aquí esa artillería suya todavía. Bueno, este yo creo que lo puedo dejar ya por ahí aparcado. Y tengo que ir hacia Alemán, entiendo. Vale, conquistamos el aeropuerto de París. Qué pena, porque ahora aquí está en el charco. Bueno, tengo los cazas. Vamos a darle con un caza. Perfecto, y además así, mira, no hay nadie. Arrollamiento, pues no, me voy a retirar para coger esa otra ciudad. Vamos a poner a tope de refuerzos a estos dos que se van acercando a Le Mans. Uf, estos pueden... ¿Estos quiénes son? Los pioneros. Vamos a reforzarlos antes de moverlos. Y aquí que tengo, cazas. Vamos a acercar estos aquí. Ah, bueno, sí, ya están en dos. Han estado atacándome. Pues vámonos corriendo. Aquí ya. Lo conquistamos y nos vamos a todo trapo. Vamos a ir con este último caza. Pues ya no me queda mucho por conquistarles, ¿eh? Ya solo les queda Le Mans y Caen. Y bueno, por aquí muchas ciudades que no creo que llegue. Y tengo 2.900 de prestigio. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. A ver, ¿la artillería la puedo mover? Sí. Pero tengo aquí su tanque. Pero quiero moverla hacia Le Mans. Hacia Le Mans todavía no está el camino abierto. Joder. ¿Qué coñazos son? Vale, fuera. Este conquista esta ciudad, 75 puntitos más. Este que solo 6, que conquiste esta y así vemos qué tenemos. Y ahora ya con estos, este que tiene 10. Ahora ya sí que van los panzers a toda velocidad. El Sturmgeschütz. Artillería. Y la infantería se me va a quedar muy retrasada ahora que voy a ir a toda pastilla. Vale, este Stuka, pues aquí me parece bien. Vale, pierde dos. Vamos a ver estos poco a poco, que no quiero ninguna sorpresa. Vale, aquí tiene un tanque. Creo que voy a mover, pero ahora ya no puedo, al aeropuerto de París. Esos que están tan al norte. Tampoco es que los acerque mucho, pero a ver si llegan aquí alemanes. Y un Stuka lo moveré también.
a ir con el recon primero, porque eso yo creo que me permite. Este es un BEF. Vamos a ver qué me voy a encontrar por aquí. Bien. Yo creo que ya, ¿no? Uf, artillería. Sí, lo ha avanzado. Vamos a mover un Stuka al aeropuerto de París. El otro Stuka va a ayudar aquí. Vale, hacemos que se retire. Y con este le finiquitamos. Perfecto. Vale, a ver qué avión tengo aquí. Vamos a dejar que ametralle. Este es el Sturmgeschütz. Con este sí que puedo venirme hasta aquí. E ir dándole un poco de alegría. Vale, ahí tiene un tanque ahí abajo, así que vamos a traernos este Panzer 4. Y este Panzer 3. Y vamos a ir trayendo la infantería. Bueno, aquí tenía una artillería y tiene un aeropuerto. Tengo miedo que me haga daño con algo. Vale, este se viene aquí. Este que tiene fuerza 6. Vamos a moverlo con un poco de cuidado también. Y este, pues aquí mismo. Qué rabia ese aeropuerto tan lejano. Vamos a ver, voy a arriesgarme un poco. Y ya no llegan mucho más, ¿eh? No, no, ya no me llegan. Pues nada más. Pues finalizamos turno. Vale, voy a reforzar estas dos unidades de Panzer. Este, y me voy a acercar un poco más. Uf, tiene aquí un antiaéreo. Ojo, que tiene un antiaéreo. Pues ahí, por ahí me la puede reventar. Este de aquí es un contracarro, así que con este, con infantería. A la infantería la tenía que haber cogido. Turno 13, la infantería tenía que haber cogido. Que tengo aquí arriba, este es un BEF. Le tenía que haber cogido vehículos. Ese está ya en París. Este está en París. Y entonces, este que tengo aquí es el Stuka. Pues este al aeropuerto de París.
Ah, no, este de aquí. Al de Orleans. Y este al de Orleans. Este al aeropuerto de Orleans. Porque total, Orleans es ya la única ciudad. Uy, pero, sí, porque Le Mans es ya la última ciudad que me queda importante por tomarles. Vale, vamos a ver. Y esta infantería ya está movida. Pues ya tengo movido. Ya tengo movido todo. Está, me da un poco de cosa aquí todo lo que tiene por aquí detrás. Vamos a ver. No sé quién ha disparado. Ah, aquí al Sturmgeschütz. Perfecto. Nada, por ahí va a llegar mucha gente. Tomamos Caen. Por aquí vamos a ir con cuidado, no sé qué me puedo encontrar. Vale, está la conquista ya en el siguiente turno. Uf, ¿y este qué es? Un contracarro. Joder. 2-3. Siguiente le meto más caña. Necesito infantería a este lado. Vale, como por ahí va a llegar infantería. Y aquí tengo todos estos. Que de momento, bueno, a ver qué daño le puede hacer un Stuka. 1-1, tampoco perdería mucho, ¿eh? Por lo menos en el ataque, no sé luego. Bueno, no vamos a precipitarnos. A ver, estos que están por aquí perdidos. Que avancen. Y vamos para allá. Uf, ha atacado el Stug. Pero eso está bien porque la ha alejado de. La puedo cortar. Bueno, ya perfecto, perfecto. Vale, arrollamiento. Creo que el contracarro lo protege. Bueno, pero ya no tienen ya no tienen el antiaéreo. Vamos a quitarle un poco de vida al contracarro.
artillería, aquí conquistamos. Y vamos con un caza. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver otro caza. Nada, no amplía la visión. Vamos a adelantar con las unidades rezagadas. Vale, esos dos están vacíos. Ese está vacío. Voy a coger todo lo que pueda que esté vacío. Voy a intentar cogerlo. Venga, finalizamos turno. Vale, pues esa se la voy a rodear. Se quedan dos. ¿No llega? No llega. Vale. Pues vamos a ver. Este BEF lo voy a cambiar aquí. Este ya le tengo más que aniquilado. Ya puedo llevarme. Bueno, este es el Stug. Este lo voy a dejar. Vale, pues vamos a ver con otro de los BEFs. Vamos a cambiarle de aeropuerto. Ya los tengo aquí en el más adelantado. Estos dos ya los he movido. Vale, esto ya lo tengo más que rodeado. Bueno, todo, todo. Bueno, 16. Si no hay. Vale, ahí le rodeo y tomo esta. Aquí tomo este. Todo, todo, no sé, ¿eh? 4, 10, joder. Menudo. Menudo destrozo. ¿Qué le hago? Pero sí voy a intentar. Porque esto me va a dar muchos puntos de cara, fijaros, 4.200. Qué bien me vino destituir al general ese paquete que tuve al principio y coger a este Sicherburgo, o sea, alemán, perdón, no lo voy a coger de momento porque ahí tengo turnos de sobra. Lo que pasa es que tampoco tengo muchas tropas para desplazar. Vale, ese pobre no sé dónde va. Ahí está lloviendo. Las unidades aéreas no pueden moverse. Bueno. No pasa nada. Lo que pasa es que el campo de visual también es mucho menos y me da miedo encontrarme ahí con un tanque o algo. Y que me haga un roto. A ver, ¿alguno de estos tiene vehículo? Este no. Este tampoco tiene vehículo. Estos tampoco. Yo creo que son los Fallschirmjäger. Nada, aquí no tengo ninguno con vehículo. Que pueda ir rápido. Me puedo llevar ya el Stug, que no me hace falta.
Ese no va a caer. Y vamos a ver por aquí qué más puedo coger. Lo que pasa es que se ve muy poco. Como aquí tenga alguien, me puede hacer un roto muy roto. No tiene nadie. Me meto hasta la cocina. En Cherburgo yo me imagino que sí que tendrá gente. No creo que Cherburgo esté. Uf. Oh, ¿para dónde moverlo? Ni para ti ni para mí. Ahí. Pues ya está. Turno 17. He tomado algo más. A ver. Mira, ahí saca un. Joder, un antiaéreo, ¿eh? Uy, uy, uy. A que me quedo sin panzers. Este es un antiaéreo, ¿no? No. ¿O qué es? A ver, vamos a ver. Sí, es un antiaéreo. Vale, perfecto. Pues nada, este no me voy a arriesgar a perderlo. A ver en Cherburgo. Pues no tiene nada en Cherburgo. Pues Cherburgo es mío. Pues estos ya pueden ir para el sur a toda velocidad. Bueno, entiéndase toda velocidad por esto. Y es que estos van en un camioncito. Me da un poco de cague que ahora la caballería venga por ellos. Cuatro mil quinientos, vamos muy bien. Vamos a intentar petarlo. Perfecto. Y los Stuka, lo malo es que yo creo que no van a llegar. Y el otro Stuka, estamos en el turno 18 de 20. Vale, todavía me da tiempo. Todavía me da tiempo. A ver. Venga, ya era hora. Arrollamiento. Pues vámonos con el arrollamiento a otro sitio. Y por irle mermando ahí. A ver si con el otro caza, aunque solo de fuerza 6. Bien, algún caballito ha caído. Pues puede que sí que le tome todo, ¿eh? Vas a tener razón, Sam, sí. Me he vuelto bastante más prudente. Mira cómo ha ido a por el vehículo, ¿eh? Ah, qué pena. Pensaba que iba a hacer más el. Joder, no llegan los Stukas. Vale, este toma este aeropuerto. 75 más ahí. Turno 19. Este va a tomar esto. Ya está todo tomado. Y voy a acabar con. Sí, quizá acabe con todas sus unidades, yo creo. Sí. Tengo un general muchísimo más prudente. Yo creo que no queda ni una bandera francesa. Y ahora ya le podemos dar el coup de grâce, ¿no? O no, no sé muy bien cómo se dice en francés, pero el golpe de gracia. Alemans. Yo creo que se lo merecen los paracaidistas.
Y vamos a entrar en Le Mans. Victoria. Me da mucha rabia, ¿eh? El haber perdido esa unidad. Me da muchísima, muchísima rabia, ¿eh? Perdí una de infantería, una de la Wehrmacht, ¿vale? Es una de las que menos quizá importancia tiene, pero no me gusta. Me da también mucha rabia como a Sam el perder tropas. Muchísima. Vale, bueno, se ha estrenado un poquito en combate. Y pues bueno, la artillería tiene ya 2 estrellas. El de Recon tiene ya 3 estrellas, que está muy bien. Un Panzer 4 con 2 estrellas. Otro Panzer. No, este era el Panzer 4. Con 2 estrellas. Los pioneros 2 estrellas. Los granaderos 2 estrellas. Y el Stug. Vale. Pues entonces, chicos, yo creo que veamos cómo ha caído Francia. Vuelve la Wehrmacht a desfilar por el Arco del Triunfo de París, como tal y como lo hiciera en 1940, ondeando la bandera del Tercer Reich en el Coliseo. Vale, pues espera que se me ha ido el mapa. Pues muchas gracias, chicos, por haber estado ahí. San, Pioni, CL, el Coloso, vale, y el resto que habéis estado intermitentemente. Muchísimas gracias. Animaos a participar en el chat. Subiré este vídeo al canal de YouTube y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.